Aceites Abril prevé alcanzar este año una producción de 35.000 kilogramos de aceituna para la elaboración de colleta propia, su aceite de oliva 100% gallego, que se traducirá en una edición limitada de 7.000 botellas de medio litro. Esta cifra, que se confirmará una vez termine la campaña de recolección a mediados de noviembre, supone un incremento aproximado del 15% con respecto a la cosecha de la campaña anterior, en la que se alcanzaron los 30.000 kilogramos. Kilos ...debido a la sequía y e a inclemencias meteorológicas. Pese a que en el resto de España la sequía ha mermado la producción, en Galicia no afectó tanto la escasez de agua como si sí las intensas lluvias caídas cuando el olivo se encontraba en floración. Pese a las condiciones meteorológicas desde el área de agro de la empresa Urensana, apuntan que la calidad de la oliva es excelente. En cuanto al rendimiento, difiere mucho de una parcela a otra en función de su ubicación o de la posibilidad de riego. Estos condicionantes harán que el rendimiento de las fincas puedan oscilar entre los mil y 3.000 mil kilos de oliva recogidos por hectárea. Este año, las mejores cosechas llegarán a agricultores de la zona de Monterrey y Oribeiro. Colleta Propia es un aceite 100% gallego ya consolidado en el mercado. De hecho, se continúan agotando las existencias en fábrica desde hace dos ediciones. Habrá que esperar a diciembre a que la nueva cosecha de este producto esté de nuevo disponible en tiendas de alimentación especializada y en la propia tienda online de aceites Abril. Este proyecto, iniciado por Aceites de Abril hace más de una década, ofrece a los pequeños productores, además del compromiso de compra de la producción a un precio superior a la media nacional, el estudio de viabilidad de sus parcelas y asesoramiento técnico y formativo.